Jorge, vamos adelante. Adelante doc. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que están conectadas en este momento. Vamos a dar inicio a esta jornada de educación médica continua, eh, un webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología, y del capítulo de falla cardíaca. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un invitado internacional, y para mí es un placer presentar al doctor Martín Ortiz. Martín está en este momento desde Argentina. Nos va a hablar sobre eh, si importa la genética en las miocardiopatías. Mi concepto, Martín, es uno de los grandes expertos que tenemos en Sudamérica en el mundo de la cardiología y la genética. Él es especialista en genética eh, cardiovascular y en cardiopatías familiares. Es asesor científico hace varios años de Helen Code. En La Coruña, investigador del INIVIC y la Fundación Novoa Santos en La Coruña, España. Martín, buenas noches. Sé que son las nueve de la noche en Argentina. Gracias por estar presente con nosotros y por venir a enseñarnos sobre la genética y las miocardiopatías. Bienvenido. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Juan David. Buenas noches a, a toda la audiencia. Para mí es un placer. Este, compartir con ustedes este momento eh, agradezco a la, al capítulo de falla cardíaca de la sociedad colombiana de cardiología esta, esta oportunidad y bueno sin más este, vamos a dar comienzo a este título de la, de la del webinar de hoy que es un poco desafiante no si realmente importa la genética en las miocardiopatías entonces Hablábamos más temprano que yo estoy gratamente sorprendido de cómo ha avanzado este tema eh, específicamente en Latinoamérica. Eh, hace muchos años que vengo viajando por Colombia hablando un poco de esto, participando en reuniones y en congresos y creo que de las últimas experiencias que tuve ha sido muy enriquecedor ver el crecimiento que ha tenido eh, tanto el estudio de las cardiopatías familiares como... Eh, el acceso a la genética y, y cómo empezamos a hablar un lenguaje eh, mucho más apuntado al abordaje específico que tienen estas enfermedades. Entonces, ya desde hace muchos años empezamos a, a clasificar eh, y a tratar de definir a qué llamamos este, miocardiopatías o miocardiopatías familiares y ya sabemos que desde el año 2008 la, la Sociedad Europea de Cardiología las clasifica a las principales miocardiopatías eh, en, en una forma familiar o genética y otra forma no familiar. Y dentro de la genética eh, identifica distintos subtipos dependiendo de, 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 del gen que esté afectado. Y también sabemos que este tipo de enfermedades necesitan un abordaje muy particular porque eh, no estoy tratando un paciente individual sino que a partir de él se desencadena toda una serie de estudios familiares eh, que lo que me permiten es ampliar mi visión sobre la familia y sobre la presentación de la patología esto hace algunos años era impensado no ver en las últimas guías de la sociedad europea de cardiología de insuficiencia cardíaca que en las miocardiopatías, el estudio genético se plantea como una investigación específica de las primeras en nombrarse. Eh, a los que nos dedicamos a esto desde hace un tiempo nos, nos llena de satisfacción porque antes, antes se pasaba por alto. Eh, pero más allá de esto, de reconocer el valor, eh, yo quiero aportar de cómo importa y cómo puede ayudar la genética en la práctica clínica diaria. Yo creo que puede ayudar en dos aspectos muy importantes. El primero es el diagnóstico de estas enfermedades, el diagnóstico preciso, y por otro lado, el pronóstico. Y ambas, ambas características van, van ligadas. ¿no? Uno no puede establecer un pronóstico si no establece un buen diagnóstico. Entonces, creo que este es un camino de ida y vuelta en el cual se plantean cinco puntos principales. Eh, uno de ellos es identificar la causa específica de la enfermedad, lo que yo digo, ponerle el apellido a la miocardiopatía. El segundo es hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades que pueden confundir, eh, por ejemplo, el corazón de atleta en la miocardiopatía hipertrófica, eh, etc. El tercero es hacer un diagnóstico precoz de los familiares e identificar en estas enfermedades que tienen un componente familiar quiénes van a estar genéticamente predispuestos a desarrollar el fenotipo. Por último, tratar de establecer un pronóstico e intentar afinar decisiones sobre el tratamiento. Entonces ya están entrando directamente en el tema, quizá la miocardiopatía familiar más representativa es la miocardiopatía hipertrófica. Sabemos que es una enfermedad eh, rara, pero, pero relativamente frecuente. Uno en 500 en la población general tiene esta miocardiopatía, que se asocia y es una de las principales causas de muerte súbita en gente joven, en donde es difícil establecer el pronóstico eh, que implica la revisión de los familiares y que tiene gran, gran heterogeneidad en su presentación fenotípica. Entonces, Ustedes pueden ver en, este, en esta imagen eh, distintos tipos de miocardiopatía hipertrófica que son muy diferentes en cuanto a su aspecto macroscópico estructural, pero que a todas le ponemos el mismo nombre. Y esta gran heterogeneidad radica en que eh, la, el sustrato genético es muy amplio y muy variado. Entonces, a día de hoy, hay más de 2.000 mutaciones. En genes, principalmente genes del sarcómero cardíaco, que es la unidad contráctil del tejido miocárdico, que se han asociado no solo con la miocardiopatía hipertrófica, sino también con la dilatada, la restrictiva y la no compactada. Y a todas se las llaman enfermedades sarcoméricas. Sabemos que si hacemos un estudio genético y analizamos los principales genes eh, que codifican proteínas del sarcómero cardíaco, la rentabilidad global de encontrar una mutación que explique la enfermedad, va a estar en torno al 40 al 60%. Pero esto es muy variable y depende un poco de la probabilidad pretest que tenga mi paciente de tener una miocardiopatía hipertrófica genética. Entonces, ya eh, hace muchos años se describió que esta rentabilidad puede variar desde un 8% en aquellas miocardiopatías hipertróficas con morfología de rodilla septal, hasta casi un 80% cuando vemos estos pacientes con concepto reverse. Y si afinamos un poco más y nos venimos más cerca en el tiempo, hay algunos scores como por ejemplo este de la clínica Mayo, que toma en cuenta, por ejemplo, si estamos ante un paciente joven, si el grosor parietal tiene un determinado valor, si hay historia familiar de la enfermedad o de muerte súbita, si hay este patrón reverse en, en la morfología de la hipertrófica o si hay ausencia de la hipertensión, donde puedo encontrar también rentabilidades del estudio genético de hasta el 80%, dependiendo del puntaje que cumple en este score. Y a medida que van pasando los años y vamos descubriendo, o la ciencia va avanzando, esa rentabilidad va aumentando por distintas razones. Una de ellas, eh, ustedes ven aquí dos papers en donde. Eh, en uno de los genes principales asociados a miocardiopatía hipertrófica, que es la proteína C de unión a la miocina o myosin-binding protein C, nosotros generalmente analizábamos los exones y las regiones intrónicas flanqueantes. Los exones son la porción codificante del gen. Pero ya se sabe que en este gen hay mutaciones que están eh, ubicadas profundamente en los intrones que pueden alterar el splicing y que realmente son causa de la patología. Entonces, hasta no tener métodos de secuenciación masiva como disponemos hoy en día, estas regiones intrónicas eran muy difíciles de analizar, prácticamente imposible. Y hoy en día las podemos incluir en los estudios, incluir genes completos, no solo exones, sino también intrones y vemos que hay mutaciones intrónicas profundas que se asocian a miocardiopatía hipertrófica y aumentan la rentabilidad diagnóstica de los estudios. Y también van apareciendo genes nuevos. ¿no? Este, es, este es un gen que, que, que publicamos en el año 2018, que el primer autor es Juan Pablo Choa de nuestro equipo, que es el gen FHOD3. Entonces, es un gen anexo al sarcómero cardíaco y que las mutaciones en este gen representan entre el 1 y el 2% de aquellos casos eh, de miocardiopatía hipertrófica que quedaban sin diagnóstico genético. Es una enfermedad que se presenta de una forma bastante parecida a la del globar de miocardiopatía hipertrófica, que no tiene especial riesgo, pero en el cual estamos identificando una causa adicional. También nuestro grupo, eh, Joel Salazar, que fue el primer autor de este artículo, eh, describió otro nuevo gen. Estamos hablando de los últimos cinco años, ¿no? mutaciones en TRIM63, que en este caso tienen un patrón de herencia autosómico recesivo y que se asocian con una presentación también. Eh, eh, precoz, pero en este caso más agresiva, ¿no? con alta tasa de fibrosis cardíaca, con una, una morfología de hipertrófica bastante eh, simétrica y, eh, y circunferencial. Y este es uno de los últimos eh, en donde participamos junto con el grupo de Londres en, en, en la descripción de este nuevo, este nuevo gen, ALPK3, también que explica. Por supuesto, los genes principales ya están descritos y a medida que se aparecen genes nuevos, no podemos esperar un porcentaje muy alto de rentabilidad, pero en este caso, casi el 2% de pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen mutaciones en, en este gen. En Algunos casos pueden tener elevación de CPK, es muy llamativo lo, el electro, la hipertrofia puede ser apical o concéntrica. Un porcentaje significativo, casi el 15% evoluciona con disfunción sistólica y también es importante la tasa de fibrosis. Entonces, todos estos nuevos genes que van apareciendo eh, sobre la mesa van aumentando eh, de a poco esta rentabilidad. Y después hay otro grupo, un 5 o un 10% de pacientes, que tienen fenocopias, que tienen en realidad eh, aumento del grosor de la pared miocárdica, no por un mecanismo de sarcomérico, sino por otras vías muy variables como. Eh, eh, errores del, meta, del metabolismo, enfermedades neuromusculares, enfermedad mitocondrial, eh, amiloidosis, etc. Y en este grupo también la genética se torna importante a veces. Eh, y ya lo dicen estas últimas guías de eh, la Sociedad Americana de Cardiología sobre miocardiopatía hipertrófica, que tenemos distintas fenocopias que hay que investigar de acuerdo a la edad del paciente y en todas el approach diagnóstico incluye el estudio genético para hacer un diagnóstico diferencial. Una de las principales de estas fenocopias es una glucogenosis que está causada por mutaciones en este gen PRKG2 que asocia hipertrofia que tradicionalmente se consideraba que tenía que ser una hipertrofia importante, severa, preexcitación en el electrocardiograma que puede evolucionar con eh, trastornos de conducción y que el mecanismo es depósito, vacuolas de, de glucógeno en el interior del, del miocardio, el de la célula miocárdica. Este trabajo del grupo de Pablo García Pavia de Madrid analizó cuál era el perfil fenotípico de este tipo de variantes y se encontraron con una sorpresa, ¿no? Todo a partir del estudio genético de tener muy bien clasificada la corte con mutaciones patogénicas en PRKG2. Eh, vieron que la preexcitación, que se creía que era una característica muy eh, preponderante en estas mutaciones, solamente estaba por, eh, presente en el 33%. Y que había más de un 60% de pacientes con mutaciones en este gen que no tenían una hipertrofia muy significativa, menos de 20 milímetros. Entonces, a veces, si uno seguía específicamente por el fenotipo, eh, es difícil hacer un diagnóstico de certeza y es muchas veces el estudio genético el que termina encasillando al paciente en la causa específica de la enfermedad. Respecto a las guías, bueno, saber que el estudio genético es una recomendación clase 1 ya desde el año 2014 por la Sociedad Europea de Cardiología, tanto en casos índices como en familiares, y que en las últimas guías de la Sociedad Americana, eh, también es una recomendación clase 1 e incluso en aquellos pacientes que no cumplen el, el umbral de 15 milímetros o más para diagnosticar de una miocardiopatía hipertrófica en aquellos pacientes borderline en presencia de una mutación claramente patogénica se convierte en un criterio diagnóstico el, el estudio genético. Eh, ¿Y qué podemos decir respecto al pronóstico? Porque hasta ahora veníamos hablando todo referido al diagnóstico. Bueno, esto es algo muy debatido desde hace muchos años y creo que poco a poco la gente va entendiendo que no es una norma general, pero en algunos casos el identificar una determinada mutación puede ayudar a tomar una decisión con respecto al pronóstico. Fíjense, esto ya tiene este, más de 30 años donde se empezaban a dibujar curvas de sobrevida. De distintas mutaciones asociadas a miocardiopatía hipertrófica, ya se veía que las evoluciones eran diferentes. Incluso, múltiples artículos en la literatura han descrito que el hecho de tener un estudio genético negativo eh, nos pone enfrente de, paciente que, de un paciente que en general tiene menor riesgo que un paciente que tiene un estudio genético positivo. Y nosotros llevamos trabajando en esto desde hace mucho tiempo, reuniendo evidencia de la literatura y de nuestra propia corte de pacientes que analizamos en, en La Coruña, en España, y vemos, por ejemplo aquí, cuando comparamos eh, mutaciones en uno de los genes principales arcoméricos, myosin binding en verde, con respecto a mutaciones en una fenocopia, como la enfermedad de Fabry, con respecto a otra fenocopia, como el, el, la enfermedad de Danon, que las evoluciones de una miocardiopatía hipertrófica pueden ser completamente diferentes de acuerdo a a la, a la patología, si es una enfermedad sarcomérica de depósito este, o una glucogenosis, y vemos también que dentro de la enfermedad sarcomérica hay mutaciones que se comportan de forma particularmente agresiva. Entonces, eh, en, en el año 2015 publicamos este, este paper en Heart donde analizamos eh, la beta -miocina, específicamente en la cabeza de la beta una región que se llama la región conversora, por ahí entre los aminoácidos 700 y 770 de beta-miocina, donde veíamos que se concentraba en un grupo muy importante de mutaciones con una evolución particularmente maligna. Y cuando vimos y lo comparamos con la corte, por ejemplo, con la corte general de pacientes con mutaciones en beta vimos que la región conversora, que aquí la representamos en rojo, tenía una evolución significativamente peor. Y que aún yendo más al detalle, dentro de la región conversora, había una región, una hélice muy, muy pequeñita de 10 aminoácidos, que es la que está representada en naranja, que tenía una evolución peor todavía. Y si tomamos alguna mutación específica como esta, la G716R, de esa hélice de la región conversora, la curva es realmente llamativa, porque fíjense, Prácticamente un 20% de los portadores ha tenido un evento, estamos hablando de eventos duros, muerte súbita, muerte por insuficiencia cardíaca, descarga apropiada del desfibrilador, con menos de 20 años. Y casi o más del 80% ha tenido un evento duro con menos de 50 años. Entonces estamos ante mutaciones que cuando yo las identifico y sumo esta información a los criterios clínicos que nunca hay que... Hay que dejarlos de lado, sino que todo se integra, eh, puede ayudarme a tomar una decisión este, un poco más acertada. Entroponina T, otro gen sarcomérico que siempre se consideró que las mutaciones en entraponina eran todas malignas. Bueno, también vemos en este estudio en el, en el que participó Juan Pablo Ochoa, junto con un grupo de la Universidad de Cambridge, que dependiendo de la ubicación de la mutación. Hay algunas mutaciones de entroponina que tienen más predilección por evolucionar con miocardiopatía hipertrófica, otras con dilatada y otras con otros fenotipos dentro del cual está la, la, la restrictiva. Y que dependiendo de la mutación, de la posición y del fenotipo al cual evoluciona, es el pronóstico de esta mutación. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener mutaciones de entroponina que sean realmente malas y de mal pronóstico pero habrá otras que no lo sean tanto. Entonces, esto de poner todo en la misma bolsa, a veces tenemos que tener cuidado. Y quizá uno de los aspectos más importantes es esto de identificar precisamente a los familiares, como hablamos que es un aspecto importante de una, de una miocardiopatía familiar, sabemos que cuando identificamos una mutación patogénica o posiblemente patogénica en el caso índice, Si no tuviéramos la ayuda de la genética... Todos los familiares deberían seguirse durante décadas y décadas clínicamente, pero cuando tenemos la genética podemos identificar quién está predispuesto a desarrollar el fenotipo y quién no y le podemos dar el alta y así aliviar un poco las consultas de estas de, de nuestros hospitales, ¿no es cierto? Porque esta es una enfermedad que tiene una penetrancia dependiente de la edad y como vemos eh, en este trabajo eh, la penetrancia en, en aquellos portadores en edad pediátrica o adultos jóvenes que tienen una mutación patogénica y todavía no han desarrollado el fenotipo, si lo seguimos durante 15 años, más o menos la penetrancia es del 40-50%. Siempre peor en los hombres que en las mujeres, es decir, la enfermedad es más penetrante en hombres que en mujeres, de hecho es un factor de riesgo para que en aquellos portadores de mutaciones, finalmente el fenotipo termina apareciendo. También es mayor, como, se, como es lógico, si partimos de un electrocardiograma alterado, este, que muchas veces es un marcador temprano del fenotipo, aunque no veamos hipertrofia a nivel estructural. Y la gran pregunta es, que yo creo que, que de a poco vamos descubriendo algunas cosas, ¿qué hacer con aquellos portadores? De mutaciones patogénicas en, gen, en miocardiopatía hipertrófica, en genes arcoméricos, que todavía no tienen ningún rasgo del fenotipo, que tienen un electro normal y no tienen hipertrofia. Bueno, sobre todo a nivel deportivo, ¿no? que esta es una, una pregunta mucho de, 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 de mesa redonda de miocardiopatía hipertrófica. ¿Le dejamos hacer deporte a nivel competitivo a aquellos portadores sanos o no? Entonces, bueno. Hoy en día ninguna de las sociedades científicas dice que hay que prohibir el deporte a estos pacientes, pero ya empezamos a ver en algunos trabajos, por ejemplo este, eh, donde se evaluó la perfusión miocárdica eh, en portadores de mutación con respecto a controles, donde son pacientes que a pesar de no tener hipertrofia macroscópica, tienen una perfusión alterada y que eh, uno no sabe cómo van a responder cuando somete a ese miocardio una alta carga de estrés físico. Saltando un poco y, y el webinar se va a centrar en las tres principales miocardiopatías. Ya hablamos de la hipertrófica, vamos a saltar un poco a la, a la dilatada ahora, que yo creo que es no es la principal, pero ha sido la gran estrella de los últimos años. Eh, eh, el estudio genético ha progresado muchísimo en la miocardiopatía dilatada. Ha demostrado que la incidencia es mucho mayor a lo que se creía previamente, pasamos de uno en 2500 y ahora estamos hablando de uno en 250, de miocardiopatía dilatada idiopática o de causa genética, que es mucho más heterogénea que en la miocardiopatía hipertrófica el sustrato genético, porque no solamente tenemos eh, genes sarcoméricos, sino del citoesqueleto, de la membrana nuclear, del desmosoma, de la mitocondria, etcétera, que se asocian con miocardiopatía hipertrófica que a veces se presentan con fenotipos puros y a veces con fenotipos mixtos, que incluyen trastornos de conducción, miopatía, etc. Y que en algunos casos puede ser la evolución final de otras miocardiopatías, como la fase final de la miocardiopatía hipertrófica o la miocardiopatía ritmogénica de predominio izquierdo o la, el gran solapamiento que existe con la no compactada. Entonces, la pregunta es si son todas las miocardiopatías idiopáticas iguales. Bueno, no, la respuesta es no. Acá ya sabemos, por ejemplo, partiendo de aquellos pacientes con dilatada que tienen un estudio genético positivo, tienen una tasa de eventos, tanto de falla cardíaca como de eventos arrítmicos, peor que los pacientes con dilatadas, en donde el estudio genético da negativo, donde no identificamos la causa de la enfermedad. Y a su vez, va a depender mucho de. El tipo de gen que esté mutado, de la evolución de estos pronósticos y de la reversibilidad, es decir, de, de cómo puedo yo, eh, con el tratamiento estándar para la suficiencia cardíaca, mejorar los volúmenes y mejorar la fracción de sección. Bueno, no todas las miocardiopatías dilatadas responden igual y va a depender mucho del sustrato genético, esta, este remodelado reverso. También sabemos, al igual que en la miocardiopatía hipertrófica, que la rentabilidad está en torno al 50%, pero que también es muy variable y tenemos scores también, tenemos scores que incorporan la presencia de hallazgos extracardíacos como la miopatía esquelética, la historia familiar, los bajos voltajes en el electro, la ausencia de hipertensión y fíjense también la ausencia de bloqueo de rama izquierda. El tener un bloqueo de rama izquierda es un punto en contra para pensar en algo genético. Y si sumamos cuatro o cinco puntos, la rentabilidad del estudio genético sube por encima del 80%. Yendo un poco a las causas específicas de miocardiopatía hipertrófica y quizá los genes más relevantes, bueno, tenemos que hablar de la mina, que fue uno de, las, de, las de los principales genes asociados a miocardiopatía hipertrófica, que es un, un gen que codifica una proteína de la membrana nuclear y que se asocia con un fenotipo muy característico que puede presentarse con una dilatada aislada, pero también puede y muy frecuentemente asocia trastornos de conducción auriculoventriculares, eh, a veces se acompaña de miopatía y a veces aparecen fenotipos que incluyen progerias o lipodistrofias o polineuropatías. Y a lo largo de los años hemos visto que las, dilat las miocardiopatías dilatadas por mutaciones en la mina tienen un pronóstico muy agresivo, ya sea en muerte general o muerte y trasplante, con respecto a dilatadas que tienen mutaciones en otros genes o que tienen un estudio genético negativo. Y si la lamina es, es la, más, la más mala, eh, los truncamientos en titina son los más frecuentes. Entonces. Gran parte de este salto en el rendimiento diagnóstico del estudio genético en miocardiopatía dilatada se debió a este trabajo del grupo de Seiman y Seiman, publicado en New England en el año 2012, donde encontraron que los truncamientos en titina, que es un gen muy grande y que antes era imposible analizarlo por secuenciación Sanger, explican hasta un 25% de estas dilatadas familiares. Y se vio que cuando se comparaban estos truncamientos en titina con respecto a la lamina y a pacientes que no tenían mutaciones en ninguno de los dos genes, los truncamientos en titina eran los más benignos, los que, los que tenían menos tasa de eventos, incluso menos que los pacientes con estudio genético negativo. Y también eran los que más reversibilidad mostraban ante la terapia... Eh, Usual para la insuficiencia cardíaca. Y se creyó que todos los truncamientos de entitina daban miocardiopatías dilatadas benignas. Esto no es tan así, no es tan así, porque empezamos a ver que había pacientes con truncamientos de entitina y dilatada que hacían eventos y eventos a edad muy joven. Entonces, eh, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, lo podemos explicar por un. Por un fenómeno que ocurre en genética, que es el splicing alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el gen de la titina puede generar distintas isoformas a partir del splicing alternativo, a partir, a partir de decidir qué exones se incorporan finalmente en la proteína y cuáles no. Yo, a partir de un mismo gen, puedo generar proteínas o transcritos distintos. Entonces, Titina es un gen con muchísimas isoformas y si ustedes ven aquí el dibujo de la proteína de la titina cardíaca, podemos recon eh, reconocer este, una banda I, una banda A, el disco Z, etc. Y si ven eh, en, las, en la región de la banda I, es una región que tiene un índice de splicing alternativo muy alto en donde... Eh, los exones que se usan para las isoformas que van al corazón son muy pocos con respecto a la banda A, donde estos exones se usan muchísimo para generar isoformas que tienen una expresión cardíaca. Y si yo comparo la densidad de mutaciones en pacientes con dilatada en titina con respecto a controles, veo que las mutaciones se concentran en la banda A. Y si bien una mutación en cualquier lugar del gen puede llevar a una dilatada, de estos factores del splicing alternativo, etc., es muchas veces de donde depende el grado de severidad y la manifestación de miocardiopatía dilatada. Incluso en muchos casos, eh, la mutación en titina actúa como un sustrato genético sobre, lo cual, sobre el cual actúa un second hit que a veces es ambiental, hormonal... Eh, quimioterápico, etcétera. Entonces, muchas de, de estas patologías, por ejemplo, la miocardiopatía dilaca, dilatada inducida por alcohol, realmente se vio que hasta un 10% tenían una mutación un truncamiento en titina de base. Lo mismo con la miocardiopatía periparto y lo mismo con aquellas dilatadas que se, eh, se producían como consecuencia de tratamientos quimioterápicos con drogas cardiotóxicas. Entonces, tener en cuenta... Que algunos, hasta un 10% de pacientes que tienen alguna de estas formas de miocardiopatía dilatada pueden tener un sustrato genético que esté predisponiendo. Y también delineamos otras, otros genes nuevos, por ejemplo, BAC3, también en donde participamos como investigadores, y vamos sacando perfiles de miocardiopatía dilatada dependiendo del gen que está eh, afectado. En este caso, de eh, la penetrancia. Es alta a partir de los, de los 40 años, pero incompleta. Puede haber portadores que llegan a los 80 años y todavía no desarrollaron el fenotipo. El pronóstico es peor en hombres. Y en este caso de mutaciones en BAC3, la, la evolución eh, va fundamentalmente no tanto hacia eventos arrítmicos, sino que van con un curso más agresivo en relación a insuficiencia cardíaca y trasplante. O. Como dijimos, que la dilatada también puede ser una enfermedad sarcomérica y el gen de la betamiocina también se relaciona con, no solo con hipertrófica, sino también con dilatada. Y también participamos en este trabajo donde delineamos un poco las características principales de la dilatada por betamiocina. Fíjense algunos datos importantes: un 16% de estas dilatadas aparecen eh, en niños o adolescentes antes de los 18 años. Hay un gran solapamiento con la no compactada, es decir, son dilatadas que tienen hipertraveculación hasta en un 36% de los casos. También responden relativamente poco y, y revierten poco con el tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca y tienen una baja tasa de eventos arrítmicos. Y a diferencia de la titina, el hecho de dónde está ubicada la mutación influye poco en el pronóstico, en la penetrancia y en la expresividad del fenotipo. Es decir, cada gen tiene su patrón característico y una vez que yo eh, eh, hago el estudio genético e identifico en mi paciente cuál es la causa que está por debajo, puedo establecer cierta, cierta trazabilidad de cómo va a ir la enfermedad. Por último, la charla, no quiero dejar afuera también otra miocardiopatía importante como es la miocardiopatía reumogénica, que también antes se consideraba una rareza y hoy vemos que eh, eh, es una de las tres miocardiopatías principales eh, que se caracteriza por un reemplazo fibroadiposo del miocardio que antes se pensaba que era exclusivamente del ventrículo derecho pero también sabemos que afecta y frecuentemente al ventrículo izquierdo. Fisiopatológicamente, esta enfermedad es una enfermedad de las uniones eh, intercelulares a, nave, a nivel de los desmosomas principalmente, de aquellas estructuras que anclan los extremos de un miocito con otro. Eh, donde se genera el hecho de que estas estructuras, que son los desmosomas, que están formados por distintas proteínas, eh, el hecho de tener eh, alteraciones genéticas y una proteína mutada, Aumenta el estrés y termina generando un desenganche de una célula con otra, con la consecuente fibrosis, etc. Entonces, si analizamos genéticamente a un paciente con una miocardiopatía arritmogénica, los genes del desmosoma, vamos a encontrar variantes entre un 40 y un 50% de los casos. La rentabilidad es muy parecida a la que venimos hablando en otras miocardiopatías. Y también tenemos otras arritmogénicas que son no desmosómicas que explican hasta un 20 en 30% de la enfermedad. Entre ellas las principales eh, bueno, timem 43 es una mutación, es una sola mutación que se describió con un efecto fundador en la isla de Newfoundland en en Holanda, en Canadá, pero que también se han descrito familias en Europa y en otras regiones del mundo con esta mutación, un perfil muy agresivo sobre todo en varones, de insuficiencia cardíaca y arritmia. O Fofolamban, que está tiene un efecto fundador en Holanda, que también está asociada a muerte súbita, que se presenta característicamente con bajos voltajes en el electro, que puede tener compromiso del ventrículo izquierdo y suele haber fenotipo solapado con miocardiopatía dilatada y suele haber realce tardía, tardío intramiocárdico. Dentro de la fisiopatología, y yo creo que este es un aspecto importante a tener en cuenta de cómo es la evolución de la miocardiopatía ritmogénica, tenemos distintas teorías: que este desenganche de los de, o este, esta alteración del, del enganche de los miocitos termine generando disfunción y fibrosis, o también hay una, vía que, una, una hipótesis que dice que se, alter, se activa una vía de, que activa la proliferación. De, eh, de grasa y de fibroadiposis por traslado de una de estas proteínas al núcleo. Por finalmente decir que en el desmosoma no solamente, en, perdón, en las uniones intercelulares no solamente hay desmosomas, sino también que hay canales por donde eh, discurre la corriente eléctrica y que a veces antes de que ocurra el desenganche eh, estructural existe un desenganche eléctrico entre las células. ¿Eso qué quiere decir eh, aplicado a la práctica? Que a veces un paciente con amniocardiopatía ritmogénica puede presentar una arritmia cardíaca sin todavía tener mucha cardiopatía estructural aún a nivel microscópico. Y que esto representa un desafío porque los criterios diagnósticos empiezan a ser sensibles cuando empieza a haber este, alteraciones estructurales. Pero para ello y dentro de los criterios diagnósticos, yo creo que es un punto muy importante en la miocardiopatía arritmogénica está el electrocardiograma. Yo creo que es una de las principales miocardiopatías que se puede diagnosticar antes por el electrocardiograma antes de que aparezcan la, la alteración estructural. También por supuesto el aspecto genético familiar, el aspecto arrítmico, el aspecto estructural y el aspecto histológico forman parte de esos criterios que se describieron por primera vez en el 94, se revisaron en el 2010 que apuntan sobre todo a la ritmogénica del lado derecho. Aquí también el hecho de identificar una mutación patogénica se considera un criterio mayor. Pero como dijimos, una gran parte de estas ritmogénicas tienen afectación ventricular izquierda, ya sea en, en asociación a la, a la, al ventrículo derecho o en forma aislada. Y esto se ha descrito muy bien, la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo, las primeras mutaciones que se asociaron a este fenotipo fueron los truncamientos en desmoplaquina, que se caracterizaban también por voltajes bajos, un ventrículo izquierdo que no estaba muy dilatado, ni tenía disfunción sistólica importante, pero que tenía alta tasa de fibrosis subepicárdica o intramio intramiocárdica. Y más allá de los genes del desmosoma, también hay... Otros genes como truncamientos en filamina C que tienen un fenotipo muy parecido, bajos voltajes en el electro, eh, fibrosis intramiocárdica, sin mucha dilatación y sin mucha disfunción. Y que curiosamente filamina C también es un gen que participa en estas uniones de anclajes intercelulares. Dos, dos eh, guías, yo creo que son dos. dos mm, eh, papers de posición de distintas sociedades científicas. Yo creo que son importantes para la lectura y para aclararse un poco de en qué punto estamos en la miocardiopatía ritmogénica a día de hoy. Uno es el de la sociedad del ritmo cardíaco y otro es la del grupo de Padua, que han sido pioneros en la descripción de este fenotipo. Entonces, en estos dos artículos... Ya podemos ver que, de acuerdo a la afectación, si es derecha, biventricular o izquierda, tenemos que pensar en, en genes o en grupos de genes que están detrás de esos fenotipos. El grupo de Padoa hace una descripción, yo creo, de las más precisas de cómo diagnosticar la miocardiopatía rimogénica, especialmente la rimogénica izquierda, apoyándose en tres criterios: electrocardiográfico, de resonancia magnética cardíaca, que es un surrogando de la biopsia que ya no se hace más y que puede identificar zonas de fibrosis, y la genética. Y divide claramente tres grupos, la dominante derecha, la biventricular y la dominante izquierda. Y en la dominante izquierda, el, la presencia de una mutación en alguno de los genes que se han asociado con este fenotipo es un criterio diagnóstico. Y es un criterio diagnóstico y es un criterio pronóstico también, porque si yo tengo una ritmogénica que tiene una mutación en fosfolamba, filamina C, la mina hoy me atrevería a decir desmoplaquina, que tiene una fracción de eyección que no llega a ser severa, una disfunción severa, y tiene menos del 45%, hoy en día se considera que estos pacientes tienen una indicación eh, clase 2A de implante de un desfibrilador. Por último, y algo muy específico de la miocardiopatía ritmogénica, saber que esta es una miocardiopatía muy sensible a... La práctica del deporte de alto rendimiento. Es decir, el deporte en estos pacientes puede ser un gran modificador del fenotipo, y se ha demostrado que los atletas desarrollan mucho más arritmia y mucho más insuficiencia cardíaca, si son portadores de una mutación patogénica en un gen desmosomal con respecto a los que no son atletas, y que este grado de empeoramiento es directamente proporcional al grado de entrenamiento. Así que, una medida muy importante preventiva, preventiva de modificación del estilo de vida en pacientes que tienen una mutación patogénica relacionada con miocardiopatía ritmogénica y todavía no han desarrollado el fenotipo es eh, evitar que hagan eh, actividad física eh, en, en, en alto, de alto rendimiento. Eh, esto ya lo recogen las guías, las últimas, eh, las últimas guías de, de, de arritmia y muerte súbita, y hablan específicamente de la ritmogénica derecha, pero yo creo que esto es un concepto que tarde o temprano va a ser extensivo a la ritmogénica izquierda. Bueno, y para terminar, nada, finalizar con este resumen y con este mensaje para llevarse a casa, yo creo que la genética en miocardiopatías importa y ayuda. Y ayudan estos dos grandes conceptos que, como dijimos, son unida y vuelta, ¿no? En establecer o en definir con, mayor, con la mayor precisión posible el diagnóstico de la miocardiopatía que tiene mi paciente y a partir de ahí tratar de ser una ayuda en establecer el pronóstico. Bueno, hasta aquí ha llegado la, el webinar. Muchas gracias por, la, por el tiempo y quedo abierto a las preguntas de, de Juan David y el público. Bueno, Martín, gracias por todo este recorrido que nos has hecho por, la, por las miocardiopatías y la genética. Yo creo que vamos a comenzar con, con preguntas, aprovecharte. Hay una pregunta aquí del doctor Carlos Alberto Porras. Él pregunta, ¿recomienda usted que a todo paciente con cardiopatía ritmogénica se le debe realizar estudio genético o existe algún fenotipo en particular? Eh, si, yo tengo el, si yo tengo la suerte de tener el diagnóstico clínico establecido, porque muchas veces es el propio estudio genético el que ayuda a cerrar el diagnóstico, ¿no? Mi miocardiopatía aritmogénica especialmente, como lo vimos, ¿no? Tanto en la, parte, en la derecha es un criterio y en las izquierdas yo creo que tan, aún más todavía, aún más, porque a veces yo lo encasillo a mi paciente con una miocardiopatía dilatada. Pienso que es una dilatada con un poco de fibrosis, espero que baje la fracción de eyección al 35%, el 35% y a veces me encuentro con una hemoplaquina, una filamina u otro gen donde tengo que tomar una medida. Entonces, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, en las derechas, el hecho de hacer el estudio en la, la miocardiopatía ritmogénica derecha, eh, el hecho de identificar una mutación no me va a ayudar mucho en el pronóstico pero sí me va a ayudar mucho en la familia y me va a ayudar mucho en la familia por este último punto que yo vi porque eh, yo puedo actuar suprimiendo el deporte de alto de alta intensidad en aquellos hijos hermanos de casos índice que todavía son adolescentes o adultos jóvenes eh, y que son portadores de la mutación y no han desarrollado el fenotipo. Entonces, si yo identifico la mutación y sé quién lo tiene y quién no, porque también sacarle el deporte a todos, ya, ya es difícil sacarle el deporte a los que son portadores. Sí. Imagínate si tú tuvieras una ritmogénica y no haces el estudio genético y tiene tres hijos en edad adolescente, y le dices, bueno, como no sabemos quién lo tiene y quién no, le sacamos el deporte a todos, entonces eso ya sería catastrófico, ¿no? Pero así con la genética tienes un, un fundamento más de decir por qué estás tomando esa medida eh, yo se lo haría todo si sí, si tengo el diagnóstico y e incluso si tengo la duda si tengo un poco de, tengo un criterio arrítmico un criterio estructural a veces la genética puede ayudar al, al diagnóstico de acuerdo de acuerdo Martín eh, cómo reconocer la miocardiopatía hipertrófica eh, es un cambio adaptativo o maladaptativo al deporte de una miocardiopatía que puede tener un origen eh, sarcomérico o una fenocopia. ¿Cuáles serían como esas banderas, esas claves que le darías a los colegas que nos están viendo para hacer esa diferenciación? Tú dices diferenciar un corazón de atleta de una sí. miocardiopatía hipertrófica sarcomérica de una fenocopia. De acuerdo. Bueno, eh, a ver, vamos a tratar de... Yo creo que... Eh, hay un montón de descripciones de, de qué cosas en el electrocardiograma eh, se pueden encontrar normalmente en un deportista y qué cosas nos tienen que hacer pensar que hay un problema, una miocardiopatía de base. También hay mucho descrito con respecto al ecocardiograma, a, a, a la relación del grosor de la cavidad, con respecto al grosor de la pared. Un punto muy importante es que... Es muy difícil encontrar un atleta que, tenga, que sea de raza blanca y tenga más de 13 milímetros. Lo podremos ver en algún ciclista, en algún remero, sobre todo en este tipo de deportes. Y es muy difícil, o sea, cuando tú ves la, la distribución de hipertrofia en atletas, y acá hay una gran diferenciación entre eh, caucásicos y afroamericanos, Prácticamente no hay atletas con más de 13, 14 milímetros de raza blanca y no hay atleta con más de 14, 15 de, raza de afroamericanos. Entonces, yo creo que si tú, tú superas ese límite, ya la posibilidad de que esa hipertrofia te, te la explique el deporte es, es difícil. Creo que el electrocardiograma es otra herramienta eh, importante porque... Eh, vas a ver alteraciones en el electro que están descritas como no relacionadas con el deporte. Eh, a veces la resonancia magnética puede ayudar un poco si ves fibrosis intramiocárdica, también es mucho más frecuente de verlo si estás ante una, el, el disarray y demás que genera la miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, puede generar focos de realce tardío. Por supuesto, es muy importante ir a la familia. Yo siempre recalco esto sin, sin tener el estudio genético disponible. De yo tengo un deportista que me queda dudas. Es importante revisar a papá, a mamá, porque eso puede. Si, si acuesto a papá en la camilla y aparece un electropatológico, ya tengo el diagnóstico. No, no, no hace falta mucho más de que estamos ante una enfermedad genética. Y respecto a las, a las fenocopias, bueno, hay muchas. Eh, también hay un paper muy interesante del, del grupo del, de trabajo del miocardio y pericardio de la Sociedad Europea de Cardiología, donde explican específicamente los red flags que, que debo tener en cuenta a nivel de examen físico, de laboratorio, de electrocardiograma, de ecocardiograma, de resonancia magnética y que me pueden ubicar eh, el paciente de un, de un, determinado, de un, de un determinado fenotipo. Hay cuestiones de que uno, no sé, hay fenocopias de miocardiopatía hipertrófica que tienen un aspecto sindrómico, como por ejemplo el luna, el Leopard, el, el costelo, donde uno también tiene que, que analizar este tipo de cosas y, y salirse del tórax ¿sí? y, y verle las manos al paciente y ver la implantación del, del, del pelo. ¿no? Eh, yo creo que ese es un paper de lectura obligada y quizás es un poco difícil resumirlo ahora en una respuesta de una pregunta. Pero, pero, pero en todos los aspectos de, de la, digamos, del estudio de un paciente, desde el examen físico hasta las pruebas, más podemos encontrar red flags o marcadores que no estén orientando hacia un determinado eh, fenotipo. Muchas gracias. Pregunta el doctor Osmar Pérez, un saludo desde Bogotá. ¿Cómo está manejando a las mujeres en edad fértil? tanto en caso índice como familiares en primer grado, ¿qué recomendaciones da? Gracias, muy buena charla. Imagino que está pensando en alguno de los fenotipos tradicionales como tal, pues de hipertrófica mm. o de... Bueno, yo hubo una pregunta muy parecida en este curso que tuvimos en Cartagena de, de, de qué hacer ¿no? con una, por ejemplo, una mujer portadora de una mutación patogénica, creo que hablábamos de la mina en ese momento. Yo realmente creo que si no tiene expresión del fenotipo, eh, no tomaría ninguna determinación específica en cuanto a, 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 al embarazo y al, y al y a decidir sobre cesárea o parto normal, si estamos hablando de, de, ese, de, de ese aspecto. Si estamos hablando de una paciente mujer que ya tiene presencia del, de, del fenotipo, bueno, habrá que depender qué tipo de, de miocardiopatía tiene, de qué grado. En general, en, en, en España nosotros las orientábamos hacia la consulta de alto riesgo obstétrico, o sea, ya se convertía en una paciente que si tenía una hipertrófica y quedaba embarazada, o una dilatada, una ritmogénica, este, y quedaba embarazada, debía, debía llevar un, un, un seguimiento mucho más cercano. En general, eh, tratábamos de evitar el parto eh, y tratábamos de ir a, a cesárea, sobre todo en aquellas hipertróficas, obstructivas y demás. Y, y no sé si también la pregunta apunta un poco al consejo genético y reproductivo, que a lo mejor es algo que también puede querer el colega. Yo creo que aquí es... Es complicado, ¿no? porque yo creo que al paciente o a la paciente y a la, y a la pareja hay que ponerle todas las cartas sobre la mesa, y es lo que yo hago. ¿no? Eh, cuando uno da el consejo genético, eh, aquí se mezclan desde deseos personales, religiosos, éticos, un montón de cosas. Entonces, uno tiene que eh, poner todo lo que sabe sobre la mesa sobre qué riesgo puede tener el hijo que, que, que ellos se decidan a buscar y qué probabilidades tiene de heredar eh, la enfermedad y no solamente de heredar, qué probabilidades tiene de una vez heredado desarrollar el fenotipo. Entonces son todas cosas que son importantes. A veces, si uno tiene un poco la causa genética que está detrás de ese fenotipo en la familia, puede afinar, puede afinar un poco más, ¿no? Entonces, no sería ni la primera ni la última vez que encontramos una miocardiopatía hipertrófica que está causada por dos mutaciones, es decir, que tiene un genotipo complejo y en realidad eh, una se heredó del padre, otra se heredó de la madre y que sabemos a veces que cuando esa mujer tenga un hijo va a transmitir solamente una de esas dos variantes y están afectando alelos diferentes del gen a su hijo. Entonces, desde ese punto de vista, ya el estudio genético está ayudando en donde el hijo no va a tener un fenotipo más, tan severo como el de la madre. Pero es tan variopinto la, las situaciones que se pueden dar que, que yo creo que hay que ir caso a caso eh, personalizando. ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Más preguntas? Hernán Ramírez Moros, buenas noches en cardiomiopatía hipertrófica apical, sin síntomas con electroanormal resonancia con fibrosis del 15%, en mayor de 60 años, ¿tiene rentabilidad el estudio genético? <laughs> eh, ya la apical es un poco desagradecida con ¿no? el estudio genético, sí. Eh, como grupo, en general, la miocardiopatía hipertrófica apical tiene menos rentabilidad eh, que bueno ya lo vimos no desde, desde el paper de Josefa Binder allá ya vemos que la apical tiene menos rentabilidad que la del septo reverse y si es un paciente mayor de 60 años que no tiene eh, eh, familia yo creo que si tenemos que elegir con respecto a otro paciente quizás este lo podemos pasar como como no de los más importantes porque sabemos que a lo mejor la probabilidad de encontrar una mutación ahí va a ser menor que en otros casos, entonces si, si tengo que compararlo con otro, digo bueno, este puede esperar un poco De acuerdo Pregunta de Isabel Cristina Cárdenas Moreno Hola Isabel, eh, en cardiopatía periparto, ¿cuándo recomienda realizar estudios genéticos? Es una buena pregunta Eh... Siempre estamos atados a la disponibilidad. ¿no? Eh, en, en España, casi todas las miocardiopatías dilatadas periparto van al estudio genético. Eh, te encuentras una rentabilidad como la que comenté: 10, 15%, porque ahí hablábamos solamente de titina, que es el más frecuente en periparto, pero también encontramos betamiocinas, encontramos otras cosas en periparto. Eh, de hecho, el otro día también en el Congreso mostré una filamina C que finalmente hizo una muerte súbita eh, en el sexto o séptimo mes del, del embarazo. Eh, yo creo que son un poco los mismos criterios que usamos para dilatada general, ¿no? Eh, si hay familiaridad, el tema del bloqueo de rama izquierda, eh, en ese caso... Y familiaridad también hay que tener en cuenta porque también en algunos casos nos encontramos, ¿no? Dilatada periparto y el padre hizo una dilatada por quimioterapia. Entonces, ahí yo creo que tienen que empezar a saltar las alarmas, ¿no? Eh, que a lo mejor tengo dos noxas distintas en la familia y un solo sustrato genético. Pero la familiaridad me parece importante. Eh, y, y bueno, y los criterios generales que, que planteamos para dilatada, yo creo que también podemos plantear un score y saber que si la paciente tiene alguna de estas otras cosas, eh, la rentabilidad puede aumentar y quizá ahí en ese caso sería más insistente. Muchas gracias. Y yo creo que la última pregunta por tema de tiempo. Eh, Alberto André Torres desde Lima, Perú, un saludo. Muchas gracias por la exposición, doctor Ortiz. Nos dice, ¿qué nos recomienda hacer ante la falta de acceso a estudios genéticos en Latinoamérica debido a costos y acceso? ¿Usar los escores como en la clínica Mayo para miocardiopatía hipertrófica para escoger a quién hacerlo o a quién no? ¿Hay algún otro factor para saber a quién priorizar el estudio genético? Bueno, la, la pregunta es muy buena y, y parte de la respuesta ya la fuimos dando ¿no? en las otras preguntas. A mí hace un tiempo me tocó dar una charla específicamente de esto y yo quise centralizar o poner un poco el acento sobre que nosotros podemos empezar a hacer genética sin tener el estudio genético. Entonces yo creo que este es un aspecto importante. Desde el momento en que nos paramos frente al paciente y dibujamos un árbol genealógico y lo dibujamos con ganas, ¿no? De hecho, desde... De, de hacerlo en tres generaciones, pintar específicamente eh, a quién tuvo, un, quién tuvo un red flag, quién estaba afectado, quién no. Desde, desde ese momento estamos empezando a hacer genética, sin tener que poner un solo peso. Eh, entonces, ese es un aspecto importante. El aspecto de revisar a los familiares es otro aspecto importante. Entonces, también ahí, eh, como hablamos, no quedarnos en el caso índice y revisar sobre todo a, si es posible al padre, a la madre, a los familiares de primer grado, ahí también estamos haciendo genética sin acceder al estudio genético en sí. Entonces, hay un montón de medidas clínicas que podemos aplicar que hacen a, la, a, a lo genético de la enfermedad sin tener el estudio genético disponible. Por supuesto que si yo puedo cerrar el círculo y terminar el estudio genético es mucho más enriquecedor y en ese caso me basaría, eh, me basaría en los scores este, que presentamos previamente. Para la ritmogénica no tengo un score, pero engancho con la primera pregunta que respondí. Creo que es una de las miocardiopatías donde es más importante quizá el estudio genético. Porque a veces no se presenta en una forma tan florida y tengo alteraciones solamente en el electro, un poco de fibrosis en la resonancia o algo de arritmia o, y una muerte súbita en la familia, y a veces es el truncamiento en placofilina o en desmoplaquina o en filamina C la que termina encasillando al paciente. Entonces, eh, esas serían un poco mi, mis recomendaciones y saber que estamos todos iguales con el estudio genético. ¿eh? Es una. Es un, es un tema que, aún demostrándose la coste, el coste-efectividad de, de, sobre, aplicándolo sobre la familia y que realmente ahorra revisiones y todo, bueno, cuesta que los, los financiadores eh, acepten que, y, y no lo vean como algo caro, ¿no? Pero bueno, seguiremos dando batalla. Ahora sí, la última, que es que me, me salió aquí una pregunta con, con varios con varias variables. Aldo Caraballo Payares. Además de NGS o Sanger, ¿hay utilidad del MLPA, de los microarrays? ¿Qué papel tienen los marcadores epigenéticos, microRNs, DNA, histonas? Bueno, respecto a la primera, eh, a ver, cuando teníamos Sanger, eh, mirábamos solamente mutaciones eh, puntuales que le llamamos, ¿no? cambios de un nucleótido por otro, inserción o de lesión de dos o tres o cuatro nucleótidos. Cuando llegamos a la NGS, no solo eh, pudimos mirar este tipo de variantes, sino con un análisis bioinformático eh, especial, pudimos empezar a comparar distintas muestras y empezar a detectar eh, variantes especiales, por decirle así, que nosotros llamamos Copy Number Variations, que son eh, grandes de lesiones que involucran un exón entero, o varios exones, o todo el gen. Entonces hoy en día, si tú tienes una, una NGS bien hecha, con una buena bioinformática, sobre todo que aplique paneles y no exomas, que a veces es más difícil llevarlo a cabo con exoma, eh, la propia NGS te puede identificar este tipo de variantes. Que... En otro caso, habría que ir a las técnicas que nombra el colega, que son el MLPA, que no hay sondas para todos los genes, o los array o microarray. Nosotros estas técnicas generalmente las usamos como confirmatorias, es decir, como primer análisis usamos la NGS, hacemos un análisis de mutaciones puntuales y un análisis de copy number. Si en el análisis de copy number sale positivo o nos aparece una alerta para alguna variante, vamos a confirmar por alguno de los métodos, MLPA, microarray, y a veces usamos PCR digital de, alguno, de algún exón en particular que involucre la deleción o, o, o la duplicación. Entonces, y lo segundo que son epigenética, bueno, es todo un capítulo, ¿no? Y yo creo que... Eh, a día de hoy no tiene aplicación clínica, pero que sin lugar a dudas eh, es un gran determinante de la variabilidad que vemos en la expresión de, de una mutación dentro de una misma familia o dentro de distintos portadores. Más allá de lo que comentábamos, el sexo, el deporte, el embarazo, los citotóxicos, la epigenética y la manera en que esta mutación que está sobre el ADN finalmente termina expresándose en proteína, va a ser el gran. Cuando podamos entrar en ese mundo que es, eh, a mí me queda grande, eh, creo que vamos a encontrar un montón de respuestas eh, a eso, ¿no? Eh, yo creo que no más preguntas. Han salido muchas preguntas, nos vamos a quedar sin responderlas, pero yo creo que ya por tiempo, además van a ser las 10 de la noche ya en Argentina. Agradeciendo por por la excelencia de la actividad académica de la conferencia, por la bondad en, en dejar mensajes claros y en enseñarnos a todas las personas de Latinoamérica sobre cardiología genética y miocardiopatías. Hemos tenido invitados, eh, es un grupo selecto, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, de México, de Colombia. Eh, nos quedaron algunas preguntas por fuera, de antemano disculpas para los colegas, eh, pero bueno, yo creo que nos veremos esta actividad varias veces repetidas por el canal de, de Facebook de la Sociedad Colombiana de Cardiología, porque creo que, que dejaste mensajes muy importantes. Mensaje final, Martín. No, mi mensaje final es de agradecimiento. Le agradecimiento por el hecho de contar con, con el apoyo del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología, de personas como, como tú, Juan David, como María Juliana, que también me invitó a, a participar en este webinar, y de un montón de gente que yo creo que está muy interesada en, en este tipo de patologías y que cuanto más seamos, más vamos a poder aprender más vamos a poder hacer fuerza para que estas enfermedades eh, reciban la atención que deben recibir eh, y que finalmente el estudio genético no tengamos que estar preguntándonos a quién sí, a quién no y lo, y lo podamos usar, sabiendo que, que no es el santo grial, como decimos, no nos va a resolver todas las dudas y las preguntas, es simplemente un estudio complementario más que viene a aportar, viene a sumar, en algunos casos, en otros no. Pero creo que eh, a medida que se vayan eh, generando estos grupos específicos de cardiopatías familiares y consultas de cardiopatías familiares, es una herramienta que, que, que aporta mucho. Así que, bueno, el hecho de que haya hoy, en un momento como vi, casi 70 conectados, este nivel de preguntas, este tipo de actividades que van ganando terreno y gente que ya va hablando en un lenguaje de MLPA, de microarray, a mí me, me llena de orgullo, de satisfacción y espero que sigamos avanzando en este camino. Muchas gracias. Aquí es Martín, desde la Sociedad Colombiana del capítulo de Falla Cardíaca y del Grupo de Cardiopatías Familiares. Ya vas a ver que te estamos haciendo invitación para organizar, para que nos colabores en nuestro consenso y con toda la colaboración de los colegas que nos están viendo de otros países diferentes a Argentina y a Colombia. Mil y mil gracias por todo, una feliz noche y saludos a la familia. Muchas gracias igualmente, saludos a todos y gracias por la invitación. Venga, hasta luego. Jorge, muchas gracias por toda la eh, ayuda, como siempre, tras bambalinas, en toda la coordinación de la actividad académica. Una feliz noche. Igualmente, Doc, como siempre es un placer. Hasta pronto. Muchas gracias.